Hemos visto pues lo que va del año, va enero 2023, pues tenemos hasta el momento pues 25 mujeres por muerte perdón, 21 mujeres por muerte violenta, para las cuales pues se está trabajando en la temática y viendo pues qué factores han sido para lo que es pues este año. Y es preocupante la situación, ¿verdad?, a nivel nacional con la temática de lo que es pues las muertes violentas de mujeres. ¿Cómo ha sido la muerte de esta mujer? ¿Con qué tipo de arma, por ejemplo? En su mayoría, pues son con arma de fuego, ¿verdad? Igual, pues se está trabajando en lo que es en el área investigativa, ¿verdad? En algunos, pues ya hay casos que ya van avanzados, ¿verdad? En lo que es en el área investigativa, pues y estamos anuentes a lo que es, pues, este trabajo arduo, diario, ¿verdad? Por lo que es, pues, la temática más que todo de lo que es las muertes violentas de mujeres en el país. ¿Cuáles son los principales sospechosos de las muertes de estas mujeres? Bueno, en su mayoría se supone si es un femicidio, la técnica normal debería ser que un femicida debe ser el varón, ¿verdad? Pero es la investigación la que arroja pues toda la información ¿Familiar? necesaria, pues posiblemente puede ser un pariente, puede ser de repente otra mujer, ¿verdad? Pero es ahí la investigación la que arroja pues todos los datos necesarios para dar con el homicida o homicida de estas personas. ¿Departamentos más violentos? Hasta el momento pues ha estado un poco, solo el departamento de Cortés es que tiene tres, una muerte violenta de mujeres, donde pues fue el caso de tres personas. De ahí los otros casos pues han sido uno o dos y en diferentes departamentos y municipios del país. En el caso de las mujeres garífunas, ¿hay ya personas capturadas? Hasta el momento la investigación, tengo entendido, va de una forma anuente, ya se tienen sospechosos, ¿verdad? Del caso, pues, y se está trabajando anuentemente en el área investigativa. En su momento, pues, se le dará toda la información por cuestiones de repente que no se pueden dar a luz por el momento, para no entorpecer alguna investigación en el caso, pues no se puede dar mucho detalle, pero sí ya va avanzado. Ese es el caso de Puerto Cortés. ¿Qué tan cierto es que salieron en libertad por falta de pruebas los sospechosos? Habría que verificar la situación de la investigación. Considero que no, hasta el momento tengo entendido que no, ¿verdad? Ese caso está, digamos, en un 50% en el área de investigación que va avanzado, y hasta el momento pues tenemos fuertes indicios y no creo que pues las personas se puedan quedar en libertad.